No huele, apesta a que el cártel del PRI va a perder la elección. Apesta a que los que verdaderamente mandan en México, pues han decidido dejarlo caer. También, obviamente, porque pues estos inútiles no han sido capaces de hacer nada bueno durante el sexenio de Peña Nieto. Miren, los que verdaderamente mandan utilizaron al PRI, después de 12 años del cártel del PAN, para imponer sus reformas. Así es que una vez que obtienen del PRI lo que les importaba, pues ya no les sirve. Y entonces lo dejan caer y que se vaya al carajo. Ya están planeando la nueva estrategia para ver ahora cómo siguen saqueando. Porque ustedes saben, todos sabemos, que el verdadero control del país no está en los partidos y que los que verdaderamente mandan van a seguir robando, quede quien quede. Bueno, Genaro Villamil, además de todo lo que les acabo de comentar, publica una columna, Las horas finales de Enrique Ochoa en el PRI, en la que menciona que le hicieron una encerrona al que quedó como sustituto de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Cártel del PRI, allá en el Congreso, Carlos Iriarte. Le dijeron a Carlos Iriarte que o se va Ochoa o a ver cómo le hacemos, porque según palabras de Genaro Villamil, que por ahí le supongo le confiaron, ellos se sienten lastimados, agraviados y están encabronados con todas las formas con las que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad ha conducido el partido desde que se fue el delincuente Beltrones. Dice además un dato importante que tienen que hacerlo ya, porque se le están yendo las ovejas. ¿A dónde? Ya sabemos a dónde. A Morena. Resulta que a estas alturas del partido están solamente a un diputado en la secta de convertirse en la tercera fuerza política del país. El PRI tiene 204, el PAN 109, el PRD tiene 51 y con la nueva adquisición de Morena, de Otoniel García, del PRI, que se fue a la secta, ahora Morena tiene 50 legisladores. Así, no más. Entonces, les urge cambiar la dirigencia. Y dice también Villamil que obviamente todo en el PRI es sacrificable siempre y cuando no se toque la figura del delincuente Peña Nieto, que para efectos legales, pues sigue siendo el priista número uno del país. Pero solamente por el hecho que acaba de ocurrir esas estúpidas palabras de Ochoa, no es que se pretenda o que pretendan los diputados de la organización criminal más peligrosa del mundo que Ochoa se vaya. No, no, no. De hecho, Genaro Villamil enlista 7 puntos por los que él piensa que ya tiene hasta la madre Ochoa a todos los priistas. Dice que el número uno, el precandidato miado, no puede remontar el tercer lugar en las encuestas con un lejano 16 a 18% de las preferencias electorales, según la mayoría de los sondeos. Número dos, de las 8 entidades donde habrá elecciones concurrentes para gobernador y jefe de gobierno, en ninguna el PRI encabeza las encuestas, ni siquiera en donde gobierna, como es el caso de Yucatán, donde el candidato panista encabeza las preferencias, o donde cogobierna con el Partido Verde, como Chiapas, donde Morena está al frente en las encuestas. Número 3, ni qué decir de la Ciudad de México, donde el precandidato Michael Arriola se declaró en contra de las adopciones de parejas del mismo sexo y el uso recreativo de la marihuana. Ochoa Reza ni siquiera le recordó al exdirector del IMSS que la Suprema Corte de Justicia ya había resuelto esta disputa en 2010 y que el propio delincuente Peña Nieto propuso en 2016 una iniciativa para legalizar las parejas del mismo sexo y sus derechos, incluida la adopción. Número 4, Ochoa se metió a un concurso de insultos, increpaciones y ataques en una precampaña donde la agresividad de los voceros del PRI solo ayudó a hundirlos. Y fue igual de agresivo que el jefe de campaña de Aurelio Nuño, el vocero adquirido del PAN, Javier Lozano, y el propio precandidato José Antonio El Miado. Número 5. Hay un descontento contra Ochoa Reza que se incrementa en vísperas de la definición de las candidaturas a diputados locales, federales y senadores que estarán en juego en 2018. El verticalismo, la cerrazón, la falta de negociación y el maltrato a políticos priistas con más trayectoria y mañas que él le han cobrado la factura en menos de 2 años. Ochoa Reza, número 6, manejó mal y de malas el caso de la detención de Alejandro Gutiérrez, ex colaborador del delincuente Beltrones.
en la dirigencia nacional priista y se dedicó a atacar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y número 7, por último, Ochoa Reza representa a Luis Videgaray al interior del PRI. Ni el respaldo de Peña Nieto y menos las sonrisas forzadas del José Antonio Miado cuando está a su lado han ayudado a Ochoa. Por el contrario, se le acusa de sectario, de marginar a los múltiples y ambiciosos liderazgos locales priistas que ya olieron la derrota en 2018. Y no me queda la menor duda, indudablemente van a perder. El problema es que el pueblo de México tiene memoria bien cortita y la última vez que esto ocurrió, en que ya se presagiaba derrota, pues nada más le duró el recuerdo a los mexicanos 12 años y después nuevamente corrieron a abrazarse del cártel del PRI. No los den por muertos. Una organización criminal como el PRI no desaparece de la noche a la mañana. No, todavía faltan muchas décadas si se quiere seguir por el mismo rumbo para que estos cabrones sinvergüenzas desaparezcan de la vida política de nuestro país. Muchas, muchas décadas. Ya quisiera yo que a lo mejor ocurriera algo así como una epidemia, solo le diera priistas. Sería más rápido, pero pues no. Desafortunadamente, el PRI sigue teniendo mucho control dentro del país, en muchos lugares, muchos pueblos, muchas ciudades, y no porque pierdan en esta ocasión, como pasó en el año 2000, significa que el PRI se vaya a acabar. Por lo pronto, sí apesta a derrota, ¿eh? Eso que ni qué.